Okay, are you already seeing my screen? We see it, but it's not in the presentation mode yet. So we also see the... Okay. Yeah, now perfect. Okay, I'd rather present this time my presentation. Is that okay? Or do you prefer that I do it in English and Spanish? Or I don't know what the preference is. It presented in the language which is best for you, so it's perfectly fine to you can choose, because we have the translators there. So, but I could imagine that the Spanish participants would be happy to hear a presentation in Spanish as well. Okay, yeah, because last time I did it in English, so I decided maybe this time I would do it in Spanish. Okay, good. Great. Nice. Bien, decidí hacer esta pequeña presentación en restauración de ríos porque se utiliza mucho indistintamente los términos restauración, revitalización y rehabilitación. De hecho, de estos términos, el más raro es el revitalización. El más comúnmente utilizado es restauración. Y desde el ámbito de la ecología, la restauración es algo bastante ambicioso en recuperación de servicios ecosistémicos. Para hablar de estos tres términos, decidí hablar un poco también de los ríos como ecosistemas, porque pensamos mucho en ellos como corredores biológicos, corredores ecológicos, sistemas de transporte, ecosistemas que proveen servicios. Pero rara vez pensamos en estos sistemas como vida silvestre, como hábitat. Y los ríos acogen una diversidad inmensa. Revisando para esta presentación, me enteré también que el 40% de la diversidad de peces está presente en los ríos, en los ecosistemas de aguas frescas, ríos y lagos. La diversidad florística no es tan grande, pero sin embargo es altamente específica, nativa, endémica. Es decir, que ocurre solamente en estos pequeños tramos. En este sentido, los sistemas riverinos son altamente productivos y eso los convierte en un imán para los asentamientos humanos. No siempre son aprovisionadores de agua, pero muchas veces se les utiliza como receptores, desafortunadamente, de desechos no procesados. Esto no está común en los países del primer mundo, pero en los países de economías inestables esto es aún un problema. El impacto humano en estos ecosistemas. Creo que todos somos un poco familiares con esto. Hemos visto magníficas fotografías de los ríos en Europa. No es tanto la situación de los ríos urbanos en Latinoamérica y particularmente en el Ecuador. De hecho, son muy pocos los ríos que son tratados. Más de dos tercios ya han sido embalsados. Y esto representa, obviamente, una carga para el río. En el sentido de que si bien regula su escorrentía y su caudal, favorece también la sedimentación, la eutrofización, la acumulación incluso de desechos de industrias y caseros. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes en los ríos en las urbes? Bueno, principalmente los embalses, seguidos obviamente del aporte de aguas no tratadas. Pero también está la explotación de los ríos, la explotación de los bancos de los ríos, de los taludes, para agricultura y también para una, en cierta forma, desordenada urbanización. Al menos desde el caso, reitero, para Latinoamérica y particularmente el Ecuador. Últimamente ha surgido este paradigma de una urbanización posible, una agricultura posible, en taludes de ríos, sin infraestructura. No sin infraestructura gris, pero con infraestructura gris acompañada de servicios ecosistémicos, donde los remanentes naturales forman una sinergia con la infraestructura gris para permitir la autosustentabilidad de tanto actividades agrícolas como de asentamientos humanos. En el mejor de los casos,
si es que dependiendo del grado de deterioro del sistema, nos planteamos la restauración. En ecología, estos dos términos son bastante diferentes, restauración y rehabilitación, siendo posiblemente la restauración aquel que tiene la barra más alta en términos de recuperación de los servicios ecosistémicos. La rehabilitación es más bien un restablecimiento de ciertas funciones, dependiendo igualmente del estado en el que se encuentra el ecosistema, pero involucra la reparación, restitución de ciertos elementos perdidos. No necesariamente una cercanía muy estrecha con el ecosistema original, pero sí la reparación y recuperación de ciertos servicios ecosistémicos para los que uno puede decidir un objetivo al inicio del procedimiento. Una rehabilitación exitosa generalmente tiene dos partes: el tratamiento de las causas del deterioro de ese ecosistema en particular, y también la reparación, la restitución o restablecimiento de las especies claves para las funciones deseadas en ese ecosistema. Entonces, utilicé este ejemplo en esta fotografía tomada de las riberas del río Esmeraldas, donde ustedes pueden ver estos árboles cuyas raíces son un tremendo sostén para los bordes, previenen la erosión primaria, previenen la erosión secundaria, pero claro, la gente acostumbra también obtener tierra y arena de estas riberas. Cada crecida erosiona los bancos debido a que la vegetación de sotobosque ha sido utilizada o quemada, de alguna manera antropizada también. Hay mucha vegetación introducida que realmente no resiste a esas crecidas del río en épocas lluviosas. Entonces, aquí la restauración es difícil de imaginar, porque uno tendría que devolver al sistema a su composición biológica y a su estructura física original, es decir, número de especies de sotobosque, el estrato de sotobosque, estrato medio, estrato alto, emergente. Y entonces, después de una larga tradición de explotación del ecosistema riberino, esto sería tremendamente ambicioso y hasta cierto punto no realista. La restauración, muchos autores consideran que todavía es posible, que no es un objetivo a abandonar. En el ámbito de la disciplina ecológica, la restauración es algo tremendamente exigente como procedimiento, porque uno hace un análisis histórico del ecosistema, de cómo fue, de cuál fue exactamente su composición florística, su composición faunística, las interacciones ecológicas, los grupos funcionales de polinizadores, de dispersadores. Es decir, uno busca restituir el equilibrio de los ciclos biogeoquímicos del ecosistema. Entonces, se imaginarán que cuando uno piensa en un río urbano, por mucho que haya sido que las aguas servidas, que las aguas industriales hayan sido tratadas, por mucho que las riberas hayan sido respetadas, siempre ha habido una antropización, ya sea con especies exóticas o nativas en mayor abundancia. Es decir, las funciones originales que tuvieron las comunidades en borde de río han sido transformadas. Y esta situación, después de tanto tiempo, es difícil revertir. Entonces, escogí este esquema porque me parece que es el que mejor representa estos pasos hacia la recuperación de los servicios ecosistémicos, que están estrechamente relacionados con el nivel de deterioro del ecosistema. Es decir, mientras mayor su nivel de degradación ecológica, entonces más esfuerzo económico, científico, interdisciplinario se requiere para devolverle sus funciones. Mientras mejor conservado, las aspiraciones pueden ser más altas, pero también van a requerir, tal vez no tanto de financiamiento, pero de mayor análisis científico, de medidas de manejo pasivo, conservación. En todo caso, mayores aspiraciones hacia la restauración ecológica son posibles para muchos ríos urbanos, siempre y cuando primero se fijen metas claras de rehabilitación de las funciones esenciales para servicios ecosistémicos para las poblaciones urbanas. La revitalización
En realidad existe poquísima literatura científica sobre revitalización y de la existente basada en práctica. La revitalización es más un concepto urbanístico y bastante más pertinente a la arquitectura que a la ecología y al ambientalismo. Y abarca tanto rehabilitación ambiental como restauración ecológica, pero lo interesante es que incorpora parámetros sociales, económicos y culturales. Es decir, la rehabilitación del río para traerlo a la ciudad, para integrarlo a la ciudad, para darle un espacio al ciudadano. A diferencia de la restauración y de la rehabilitación, la revitalización tiene como premisa el tratamiento del agua, asegurar la salud del río, la salud de la estructura azul. Por lo tanto, en realidad no se concibe una revitalización sin tratamiento de aguas residuales. Esto me pareció sumamente interesante, porque como decía al iniciar esta pequeña charla, muchos de los ríos en el Ecuador no tienen este tratamiento. Sin embargo, ya se piensa en restauración ecológica, ya se piensa en activarlos, en hacer los corredores ecológicos. Sin embargo, son focos de contaminación y son tremendamente riesgosos en términos de zoonosis, en términos de cercanía hacia las riberas, ¿no? Bien. ¿Cuál es el rol de la infraestructura verde en la revitalización, en la restauración o soluciones basadas en la naturaleza y en la rehabilitación de los ríos? En realidad, la diversidad funcional es el punto crítico de este tema, ¿no? Cada río tuvo, cada franja riberina tuvo una diversidad altamente especializada a los regímenes de caudal, de temperatura, climáticos. Y dada su fertilidad, dada la fertilidad de estas riberas, fueron transformadas a la agricultura y muchas veces a especies exóticas o atractivas que no necesariamente están en posibilidad de autosustentarse y de mantener el ciclo de este río. Y en ese sentido, claro, recuperar al menos las especies claves de estos ecosistemas permite mantenerlos por esta estrecha relación biogeográfica, climática, geológica, con el origen del río. Esa es la literatura que revisé. Tal vez fui un poco rápido en la última diapositiva, pero quedo atenta a sus preguntas. Thank you very much, Sheikha. So yeah, before we move on, you know, I have the chance to ask her some questions. Feel free to write them in the chat. If there are no questions so far, maybe we can just continue with the example, Sheikha, and maybe then some more questions will emerge. Here's somebody who's writing in the chat. So let's wait for him to formulate. And then we have a comment, a thank you comment for now clarifying the different concepts. Hmm.
Yeah. So there's another comment from Roxana that in our efforts to protect the urban rivers from within the communities, that without a new approach to building in a sustainable way, we cannot have healthy rivers. Yeah. So thank you, Roxana. But I suggest now to just move on and then the person who wanted to write her question just has enough time to do that tranquilly. And oh, there it is. There it is. That's the thing with the chat. Everything comes always a bit later because writing down, of course, takes a bit of time. So I'm just going to read it out in Spanish and then there will be translation into English. En caso de ecosistemas ecológicos urbanos fracturados en su conectividad, ¿cuál es la acción más apropiada para garantizar esa conectividad y acuíferos? Sobre todo si no hay planes claros de protección de esos acuíferos. Ya, es una pregunta tremendamente compleja. Porque claro, uno se imagina que lo conectado es siempre mejor. Entonces, como biogeógrafa siempre pienso que ¿qué estuvo conectado originalmente? Y siempre me parece interesante pensar en el paisaje histórico. Las conexiones muchas veces traen elementos nocivos, ¿no? Están viendo ahora mismo con el virus. La cercanía no siempre es lo mejor. El distanciamiento a veces puede salvar especies. En contexto urbano, donde hemos introducido especies, algunas de ellas son muy parecidas a las nativas, pero no son la misma especie. Han podido adaptarse a parásitos y plagas en sus lugares de origen, pero las nuestras no tienen esas mismas adaptaciones. Entonces, cuando las ponemos repentinamente en contacto o cuando ponemos hileras de una misma especie, hileras monótonas de árboles, entonces, si uno se contagia, si uno se enferma, entonces todos se pierden en esa hilera. Y la restauración de ese arbolado lineal es bastante más difícil. Lo propio puede pasar en los ríos. Toda vez que los hemos disturbado y toda vez que alberga muchísimas especies introducidas, entonces esta conexión tiene que llevarse a cabo con las debidas precauciones. Cuando trataba este tema precisamente de tanto rehabilitación como restauración y revitalización, consideran como primera premisa el tratamiento de la causa del deterioro ambiental. Entonces, antepondría a la conexión el deterioro ambiental. ¿Qué está pasando? Una vez que este sistema tiene la funcionalidad elemental, ciclos biogeoquímicos, productividad primaria, procesamiento edáfico, entonces pienso, ya, muy bien. Ahora, ¿cómo fue el histórico? ¿Con qué estaba conectado? ¿Cuáles conexiones puedo restituir? Entonces, a mí prefiero esta visión paisajística. Antes de empezar a unir, a ver la matriz verde yendo por todas partes, me entusiasma, claro que sí, me gusta. Pero todavía no tenemos estudios de largo plazo, de cómo rindió esta matriz verde toda conectada, este imbricado verde entre el gris. Prefiero pensar siempre en restituir la funcionalidad ecosistémica y la conectividad no siempre asegura esto, incluso en ríos. No, espero haber respondido a la pregunta, que de hecho me encantó. Muy buena pregunta. Thank you, Sheikha. So there is one more question, but it's from Javi, but I suggest we move on with the presentation of the examples, where you will also be supported by Carlos Calzadilla from Puerto Viejo, a local authority, planification specialist. And then Javi, we will answer your question after that. So it will not be forgotten, but we'll just put it a bit to the back. I believe it is one. Are you seeing it in presentation mode now? Yes, I am. Perfect. Good. Well, again in Spanish then. Escogí los ríos en Esmeraldas y Puerto Viejo. Trabajamos en Puerto Viejo, hicimos ya una presentación respecto al río Esmeraldas, al plan de infraestructura verde,
que nació originalmente como un plan para combatir el cambio climático, pero también como un plan para enfrentar el riesgo esencialmente natural. Es una zona de alta vulnerabilidad. Y claro, como dije al término de la anterior presentación, porque a menos que se atiendan las causas del deterioro ambiental, es poco lo que el ecosistema puede enfrentar. Entonces, voy a empezar resumiendo un poco lo que hicimos en Esmeraldas. Esmeraldas es una ciudad que se siente en una planicie inundable de alto riesgo sísmico. En realidad, ese riesgo sísmico representa también la posibilidad de entrada de un tsunami. No ha ocurrido en 100 años, pero en el corto plazo. Entonces, claro, esta planicie aluvial, que es una de las más grandes de Sudamérica, recibe desafortunadamente sedimentos de la deforestación de cuencas tributarias. También recibe contaminantes de cuencas de Quito, ¿no? La cuenca del Monjas, altamente contaminada, llega a través de los tributarios hasta el Esmeraldas. Entonces, a esto se añade el aporte de aguas no tratadas de la población asentada en la planicie aluvial y que ha empezado a extenderse hacia las colinas que bordean la planicie aluvial. A diferencia de otros paisajes costeros, el paisaje de Esmeraldas es un paisaje altamente dinámico. Es decir, aunque las colinas y laderas no hubieran sido habitadas, deforestadas, quemadas, desbancadas, con la alta precipitación y esta variable pluviostacionalidad y la sismicidad que acompaña, siempre habría esta regeneración activa de bosque semideciduo en colinas y laderas. Entonces, claro, en estado completamente natural, esas laderas estarían compuestas por parches de bosque climático, de bosque en regeneración, por gaps donde se ha caído un árbol, donde casi no hay vegetación arbustiva tampoco, sino solamente sotobosque. Sería un mosaico eternamente cambiante, se puede decir. Pero claro, cuando la gente empieza a deforestar, a quemar, a sembrar, a hacer cultivos monótonos, entonces este paisaje mantenido por muchísimo tiempo en equilibrio dinámico entra en un desequilibrio que no se detiene mientras estas perturbaciones antrópicas continúen. Esa es la situación de Esmeraldas. Entonces, esto le hace un lugar en alto riesgo para vivir. En cada precipitación, entonces aquí la gente le teme a la lluvia. Es algo que no debería pasar. Que cuando viene la lluvia, la gente dice, no se alegra, le teme, porque se viene un deslave, porque se viene una inundación y no es con agua limpia. Entonces, una de las cosas que más me impresionó al visitar Esmeraldas fue esto, que la gente le teme a la lluvia. Aquí, esto requería que nosotros analicemos cómo fue para poder reconstruir la funcionalidad más importante, que es la prevención de inundaciones y la prevención de erosión y deslaves. Entonces, ¿cómo estuvieron estas laderas? ¿Dónde estuvieron estos ecosistemas? Y descubrimos que el río, con la sedimentación que viene de la deforestación en la cuenca alta y en las cuencas tributarias, tiene un gran poder erosivo, pero también tiene un gran poder de sedimentación a nivel del gran estuario. Entonces, como ustedes pueden ver en estas imágenes, el estuario era completamente despejado en los 60s, pero en los 70s el Ecuador se convirtió en uno de los países que más deforestaba y que más contribuía con sedimentos hacia el Pacífico. Estos sedimentos no llegaban todos allá, se depositaban en los grandes estuarios. Y ustedes pueden ver en esta mancha en el 2010, donde ya los sedimentos que depositaron años de deforestación, fueron colonizados por manglar. Y ese trópico es ahora una reserva. Originalmente no estuvo ahí. Originalmente era un estuario completamente abierto, con mucha bifauna, pero de borde, de ribera. Actualmente el manglar está ahí y no nos parece inconveniente. Puede detener marejadas, puede ralentizar la entrada brusca de una marejada, de un tsunami. Entonces puede ser útil.
Veamos qué pasa con ese a largo plazo. También vimos que la sedimentación genera estas cronounidades, es decir, islas estuarinas que aparecen, desaparecen, reducen en superficie, mientras que otras crecen. Por lo tanto, restaurar el caudal del río para evitar esta sedimentación que favorece inundaciones es algo prioritario. Uno no puede pensar en arrancar un proceso de rehabilitación del río sin pensar en medidas que detengan la deforestación en la cuenca alta y la deforestación en los principales tributarios de la cuenca de las Esmeraldas. Para eso diseñamos un plan que se basaba en la cuenca, que se basaba en el paisaje que inmediatamente influencia la gran cuenca de las Esmeraldas. Por lo tanto, hicimos referencia a la cartografía histórica, a la ortofoto histórica, tomas satelitales de hace 2-3 décadas. Escogimos cuidadosamente las fuentes de los sitios de recarga hídrica, las laderas en mayor riesgo, y eso nos permitió hacer todo un plan de infraestructura verde en tres escalas espaciales, ¿no? El cantonal, el urbano e incluso el detalle del nivel barrial. No me voy a prolongar mucho, quisiera dejar algunas cosas para las preguntas. Esto de hecho presentamos un poco más detenidamente cuando hablamos del PIF para Esmeraldas. Entonces, como les decía, la solución técnica implementada en papel, en digital también, fue este plan de infraestructura verde en un sistema de información geográfica integrada, como les decía, con análisis, detección de cambio, con tanto información geográfica raster como vector. Y en el mapa que ustedes ven aquí, aplicamos distintos tratamientos en función de lo que queríamos de esa particular zona. Por ejemplo, hay ciertas crestas o zonas de recarga hídrica, como ustedes pueden ver, que están bajo distinto tratamiento. Claro, sería ideal que pudiéramos declarar como parque o zona estrictamente protegida toda cresta de recarga hídrica, pero ya no es posible. Muchas están habitadas, muchas han sido invadidas, pero por lo menos queremos que sean manejadas de tal suerte que pueda tenerse esta función ecosistémica esencial para la ciudad y para la agricultura en laderas. Entonces aquí tenemos una cierta forma de rehabilitación que se combina además con productividad. Bajando la escala en el nivel urbano también pudieron ver, ¿no es cierto?, que tenemos distintos tratamientos para la ribera, esta infraestructura verde en crestas de recarga hídrica, también se conecta con estuarios, es decir, es todo un tramado a distintas escalas espaciales. Finalmente llegamos a la escala barrial, donde actuamos muy minuciosamente, en escala muy fina, también en zonas de recarga hídrica, también en crestas susceptibles de deslizamiento y con frentes que reducen la vulnerabilidad a deslaves, que pueden ver aquí detallados. Entonces, cada uno de estos, como se puede ver en la gráfica adyacente, tiene una estructura biológica y física propia para esa función, ¿no? Pienso que el elemento crucial de la infraestructura verde, el eje central de la infraestructura verde, es la diversidad funcional, es el rol de cada especie. Podemos pensar en este esquema que me gusta tanto de la diversidad de montaña, de Kerner. Si bien todas las especies tienen la capacidad de prevenir, todas las especies de plantas tienen la capacidad de prevenir la erosión primaria, diferenciando primaria y secundaria, ¿no es cierto? No todas lo hacen de la misma forma. Y es esta combinación
de la estructura biológica específica de un ecosistema que asegura la función idónea de prevención de erosión. Y entonces a esto apuntamos, a la restauración ecológica donde realmente la función de regulación hídrica es crítica, independientemente de cuánto signifique en términos de inversión económica y de inversión de análisis, de estudios. El caso del río Puerto Viejo, es sorprendentemente tan complejo como el de Esmeraldas, a pesar de no estar en una zona de riesgo. Y digo porque Esmeraldas tiene una concurrencia de riesgos industriales, sísmicos, naturales, de inundación. El río Puerto Viejo, a diferencia de Esmeraldas, es un tanto manso. Su escorrentía, su caudal, el caudal que maneja, es bastante menor al de Esmeraldas. Está en esta planicie aluvial que tiene una peculiaridad. Se ensancha y estrangula. Y converge aquí una sinergia bastante peligrosa. Antes de llegar a ese punto, que ya sería el final que trato antes de darle paso a Carlos, quisiera que vean en esta imagen, voy a tratar de ampliarle. ¿Ven la ampliación? ¿Se está desplegando? ¿Sí? Sí. Chévere. Ustedes pueden ver los distintos colores del curso del río, ¿no? Entonces son todos los cambios que el curso del río ha tenido. No todos son naturales, es más, la mayoría posiblemente son antrópicos, porque los cambios naturales que se esperan de este tipo de río es el corte de meandros muy estrangulados formando lo que se conoce como brazos muertos. Entonces, sin embargo, la gran mayoría de estos son meandros recientemente formados. Y lo verdaderamente peligroso de esta generación antrópica de meandros es que se suscitan precisamente donde la planicie aluvial forma cuellos de botella, es decir, estrechamientos naturales. Otra cosa que podemos ver que complica la situación del río Puerto Viejo es que precisamente donde hay estrangulamientos de la planicie aluvial también tenemos una alta densidad de drenaje. Todo esto confluye para que ahí reiteradamente se produzcan inundaciones y que per se las soluciones basadas en la naturaleza no sean una solución definitiva. Entonces, eso es algo que todavía estamos estudiando. Aquí resumo estas sinergias peligrosas, como las llamé, la concurrencia de divergencia del cauce en cuellos de botella, es decir, donde la planicie aluvial se estrecha, la ocupación urbana tremendamente densa, bueno, todo lo largo de la planicie aluvial, como pueden ver en esa toma en realidad, pero particularmente también en esos cuellos de botella de la planicie aluvial, la descarga clandestina de aguas negras, y también industriales, la alta eutrofización del río, que no se puede ver en esta toma, no quería añadir más, pero tenemos tomas del 2016, estas son del 2019, donde se puede ver ya la invasión de algas, fitoplancton en general, y otras especies de herbáceas invasivas durante la época más productiva en la zona rural. Entonces, alta eutrofización y plantas hidrófilas y fitoplancton invasivo. Entonces, estamos en este diagnóstico, que es un gran reto, tanto para la planificación urbana desde la perspectiva arquitectónica, como para la planificación de la infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, para la rehabilitación del río Puerto Viejo. Muchas gracias. Eso sería por mi parte.